La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos todos a cantar en la Natividad. Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar. La fe y la esperanza en ti renacerá. Sentirás cada instante su amor y su bondad. La paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Feliz Natividad a todas las personas que en este momento nos están escuchando a través de Radio Natividad 101.7, 95.7 FM y www.radionatividad.com. También feliz Natividad a todas estas personas que están en este momento aquí en nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebremos la Navidad como un acontecimiento de salvación, tanto para los que creemos en Cristo como para aquellos que sienten que Dios está ausente en sus vidas. Vamos a recibir en este momento al padre Joan Pacheco y al presbítero Miguel Villamizar para presidir esta Santa Eucaristía de la Natividad del Señor. Fuego al cañón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, pidamos al Señor en esta Eucaristía de la Navidad, en esta misa del día de la Navidad por nuestras familias, pidamos al Señor que su paz, que su luz, que ha traído al nacer, ilumine realmente nuestros corazones, resplandezca en nuestros corazones y en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestra patria,
en todos nosotros, para que seamos reflejo también de esa paz y de esa luz del Señor. Pidamos por nuestras intenciones personales, las intenciones de quienes nos acompañan también a través de la radio, las intenciones de nuestro obispo, las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Participemos con fe, con alegría, del nacimiento de Cristo Salvador. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer también nuestros pecados. Pidamos perdón al Señor por nuestras ofensas, por nuestros pecados, porque nos hemos apartado de Él, porque hemos estado en la oscuridad y no hemos reconocido la luz que nos trae al nacer. Pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Glorifiquemos a Cristo el Salvador, que ha nacido para darnos una nueva vida. Cantemos todos el Gloria. Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que de modo admirable creaste al hombre a tu imagen y semejanza, y de modo más admirable lo elevaste con el nacimiento de tu Hijo, concédenos participar de la vida divina de aquel que ha querido participar de nuestra humanidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión, tu Dios es Rey. Escucha tus centinelas, alzan la voz, y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor, que retorna a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela Jerusalén. Descubra el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Toda la Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Lectura de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre,
y él será para mí un hijo. Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Sublime ideal de la inspiración. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todo gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos el día de la Navidad, de la Natividad del Señor. Es un día de la alegría, porque reconocemos la presencia de Dios con nosotros, el Emmanuel, el Verbo que se hizo carne para habitar con nosotros, como hemos escuchado en el Evangelio de San Juan. El Verbo que se hizo carne para habitar entre nosotros. Este es el gran acontecimiento y la gran verdad de fe que debemos nosotros asimilar en esta fiesta de la Navidad, que ha comenzado con la misa de Nochebuena, que celebramos el 24, que continúa este 25, se prolonga durante toda la octava de Navidad, los días siguientes,
donde esta fiesta nos invita también a ser presente a Jesús en nuestros corazones, a ser anunciadores de la paz. Este anuncio del nacimiento del Salvador nos debe dar gran alegría. En la primera lectura de esta Eucaristía, de la Misa del Día, que es de Isaías, capítulo 52, versículos 7 al 10, dice: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión: tu Dios es Rey. Este es el anuncio de Isaías para recordarnos esta gran noticia. Y esta profecía también nosotros debemos asumirla en nuestros labios, en nuestro corazón, para alabar al que trae una gran noticia, una noticia de paz, una noticia de salvación. Y hoy la noticia es la noticia del Salvador, de Jesús. Que nuestros pies también sean benditos, que nuestros pies, porque caminamos a anunciar el nacimiento del Salvador, sean bendecidos por el Señor. Y esto pues tiene su significado, cuando escuchamos de Isaías que nos dice que sean bendecidos los pies del mensajero. El mensajero es el que camina, el que lleva aquella buena noticia. Y esa buena noticia que llevamos nosotros es a través del mismo Evangelio. Como decíamos con el Evangelio hoy de Juan, esa palabra que se hizo carne para habitar entre nosotros. Este es el mensaje que debemos compartir. Este es el mensaje que debemos anunciar. Este es el mensaje que nosotros debemos compartir en nuestra familia, en nuestra sociedad. En una sociedad que tiene tantos problemas, que tiene dificultades, que vive entre las tinieblas, o nosotros mismos que en algún momento nos vemos entre las tinieblas del pecado, debemos recibir este anuncio para ser anunciadores. Y el mundo necesita saber que Cristo ha nacido en Belén para darnos la salvación. Es un anuncio que no podemos callar, es un anuncio que no podemos ocultar, sino esa luz, como escuchamos en la primera lectura de Isaías, de la misa, de la medianoche, de aquel pueblo que caminaba en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierras de sombras, una luz resplandeció. Es una luz que debemos aceptar, que ilumine nuestro camino. Una luz que ahora nos viene a través de Jesucristo. En la segunda lectura de la carta a los Hebreos, de la lectura de la carta a los Hebreos, nos recuerda que Dios antes hablaba a través de los profetas. Durante el Adviento escuchamos tanto las profecías de Juan el Bautista también, que nos invitaban a preparar el camino, y hoy el Evangelio nos dice: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo, para exaltar la presencia del Salvador, del que ha nacido. Antes Dios nos hablaba a través de los profetas. El último profeta, Juan el Bautista. ¿Por qué ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo? Nos habla por medio de su Hijo, dice la carta a los Hebreos, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. Porque con su nacimiento nosotros celebramos también la salvación. Es muy importante para nosotros la fiesta de la Navidad, la solemnidad de la Natividad del Señor, como lo es también el de la fiesta de la Pascua, de la resurrección del Señor. La más importante es la de la resurrección, porque a través de la resurrección, de la muerte y resurrección, en la Pascua de la resurrección, Cristo nos da esa salvación. Pero esa salvación le encontramos sentido desde ahora en el Belén, con el nacimiento de Jesús. La salvación que es para todas las naciones. Entonces Dios nos habla a través de su Hijo, nos habla a través de Jesús para darnos este mensaje de paz. Al comenzar el tiempo de la Navidad, este tiempo especial, este tiempo litúrgico, debemos preguntarnos cómo hemos vivido su nacimiento. ¿Qué disposición tenemos para aceptar el mensaje de paz de Dios en nuestro corazón? Para ser también anunciadores de esa paz de nuestro Señor Jesucristo, para ser esos mensajeros que lleven y anuncien la paz, para decir a todas las naciones: tu Dios es Rey, el que gobierna desde ese trono humilde de la cuna, para ir hasta ese trono del Calvario, allí en la cruz, para darnos la salvación. Tu Dios es el Rey.
Debemos tener la disposición para anunciar el Evangelio, para entender, asimilar, vivir en nuestra vida cristiana que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto tiene una profundidad muy importante de que Cristo se haya quedado con nosotros, se queda a través de su palabra, ciertamente la que anunciamos a través del Evangelio, pero se hace carne, se queda con nosotros a través del sacramento eucarístico, a través de la Eucaristía. Allí está esa luz resplandeciente, esa luz verdadera en el encuentro eucarístico, en la Eucaristía, en Jesús que se hace presente en medio de nosotros. El Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros nos recuerda desde la creación que esa palabra, que ese Verbo crea, como en el Génesis, recordemos los orígenes, e incluso el Evangelio también nos dice, ya en el principio estaba Dios, todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existía. Allí encontramos también un sentido de nuestra existencia, de lo que somos, por qué Dios nos ha creado, nos ha llamado. Todo existe gracias a esa palabra que se hace carne para habitar entre nosotros. Dios también llama, como hace con los profetas, que los llamó a ser anunciadores, a Abraham, que los llamó a ser padre de la fe. Como llama también a los hombres y mujeres a través de la santidad, como nos llama a todos nosotros a través del bautismo, nos llama a estar junto a Él, a estar junto a su palabra. Ese es Jesús que habita junto a nosotros. También el Verbo que se hizo carne y habita entre nosotros libera, como liberó aquel pueblo de Israel de la esclavitud. Y hoy, en la fiesta de su nacimiento, de la natividad del Señor, debemos entender que Él también nos libera a nosotros del pecado. Nos libera de aquella oscuridad. Por eso nos hemos preparado, y durante el tiempo del Adviento se invita a la conversión, se invita al sacramento de la reconciliación, se invita a vivir plenamente su nacimiento en nuestro corazón, de ese Verbo que habita entre nosotros, que se hace carne para quedarse junto a nosotros, porque nos libera del pecado. Y desde la cuna del Belén va hasta la cruz para darnos la salvación. Y esa es la verdadera libertad que nosotros encontramos en Cristo, que Él nos da la libertad del pecado, liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces Dios crea, Dios nos llama a todos a la santidad y Dios también libera. Y por supuesto que Dios también anuncia, como lo hizo a través de los ángeles para anunciar el nacimiento de su Hijo, como lo hizo también a través de los profetas para anunciar su venida, como nos invita también a nosotros a ser anunciadores, a ser anunciadores de su palabra y de su evangelio, para que también seamos esos mensajeros de paz. Entonces Dios crea, Dios llama, Dios libera, Dios anuncia y principalmente Dios salva, como nos salva a través de su Hijo Jesucristo, a través de ese niño Dios en el pesebre. Y debemos entender la ternura de Dios, la simplicidad de ese nacimiento, pero tan grande y divino ese acontecimiento también, que nace en un pesebre y a cualquiera le podría parecer que no tiene sentido, pero es el Rey que se hace humilde para encontrarse con nuestra humildad, con nuestra pobreza, con nuestras debilidades, para desde allí darnos a nosotros la salvación. Entonces, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros nos crea, nos llama, nos libera, nos invita a ser anunciadores y nos salva, nos da la salvación. Y a esa salvación nosotros debemos abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra disposición para vivir esa gracia del Señor, entendiéndolo como esa verdadera luz, el nacimiento del Salvador, esta fiesta de la natividad del Señor. En el siglo IV vino a ser más importante que una fiesta romana del Sol Invictus, así lo celebraban. Pero luego del siglo IV nos indica que más grande que cualquier Sol Invictus es la luz verdadera del Señor. Esa luz que brilló en las tinieblas y la tiniebla no lo venció, como dice el Evangelio. Las tinieblas, el pecado no lo venció. Y también nos dice que muchos no lo recibieron, como tal vez nos puede pasar a nosotros.
en nuestras familias, en nuestra sociedad, que no recibamos este nacimiento, que pase desapercibido una vez más el nacimiento de Cristo. Pero el que recibe a Cristo se convierte en hijo de Dios. El que recibe esa luz se convierte en hijo de Dios. Dice el Evangelio, vino a los suyos y no lo recibieron. Algunas preguntas para nuestra reflexión personal durante este tiempo de la Navidad. ¿Hemos recibido al Señor? ¿Hemos recibido su luz a través de su nacimiento en el pesebre? Pero lo hemos recibido también a través del anuncio de la palabra, a través de la Sagrada Eucaristía. ¿Lo hemos recibido realmente en esta Navidad? ¿Lo tenemos en nuestro corazón? ¿O lo hemos rechazado? Dice el Evangelio. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Este es el premio por recibir la gracia, por vivir la gracia, la presencia del Salvador. Así que Navidad es el encuentro con Dios, es el encuentro que ha querido tener Dios con nosotros, es el encuentro que ha tenido el Señor con nuestros corazones. Nosotros también tengamos la disposición para recibirlo en nuestros corazones y vivir una verdadera Navidad. Sin Jesús no hay Navidad. Sin la presencia del Salvador no vamos a tener Navidad en nuestra vida. El Verbo que se hace carne, que está en medio de nosotros, nos ha creado, nos ha llamado, nos ha liberado, nos ha invitado a ser anunciadores y nos ha dado la salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, manifestemos nuestra fe, digamos todos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Iluminados por la luz del nacimiento de Jesús, presentemos confiados nuestras plegarias por las necesidades de todos. Digamos juntos, te lo pedimos, Señor. Para que el Papa y todos los pastores de la Iglesia perciban en la humildad del pesebre que se puede anunciar al mundo el gozo de la Navidad desde la pobreza, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por cuanto sueñan aún con un país próspero, con una casa propia, con buenas condiciones de trabajo y de salud, para que de ellos se ocupen los gobernantes y líderes políticos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los sentimientos de bondad y de paz que han nacido en esta Navidad no se apaguen con el paso de los días, sino que se intensifiquen, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para quienes siguen sin descubrir el verdadero encanto de la Navidad y viven entre excesos de comida, bebida y consumismo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos por la familia venezolana y la del mundo entero para que seas el centro de atención en sus vidas, oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por los administradores de esta obra, para que seas tú el que fortalezca sus vidas, para que sean perseverantes y obedientes a tu llamado, oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos por los oyentes de Radio Natividad y las personas que vienen a orar en nuestra casa de oración. Virgen María de Jerusalén, oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por los servidores de la casa de oración, para que sean ejemplo vivo de tu palabra, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que también en el seno de la familia resuene el himno de los ángeles, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, oremos. Te lo pedimos, Señor. Padre de infinita ternura, tú ves nuestros anhelos de paz y fraternidad. Que en tu Hijo encarnado crezcamos en unidad y veamos escuchadas nuestras plegarias. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparen la mesa, preparen la mesa.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, en la fiesta solemne de la Navidad, esta ofrenda que nos reconcilia contigo de un modo perfecto y encierra en sí la plenitud del culto que los hombres podemos tributarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, en el misterio santo que hoy celebramos, se hizo presente entre nosotros, sin dejar la gloria del Padre, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, y nos da la paz. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, y nos da la paz. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. No hay un saludo más lindo. Yeah.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que el Salvador del mundo que hoy nos ha nacido para comunicarnos su vida divina, nos dé también el don de su inmortalidad, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta Eucaristía, por toda la novena de Navidad que hemos vivido, por la presencia de Dios en nuestros corazones, que hoy podemos certificar, que podemos vivir con la gracia de su nacimiento. Y ojalá sea así durante todo este tiempo de la Navidad, durante toda esta octava de Navidad. La Navidad no termina hoy, la Navidad comienza hoy, así que debemos empezar a vivir la gracia de la luz de Cristo en nuestros corazones. Agradecemos también a quienes han participado en la casa de oración de la novena, quienes han venido de manera especial al coro Las Estrellas de Jerusalén. Vamos a ofrecerles un aplauso a los niños, a los productos, a quienes allí nos han ofrecido los cantos para encontrarnos con el Niño Dios, prepararnos y luego encontrarnos con el Niño Dios. También el agradecimiento a las personas que han comprado el número de la rifa del Niño Jesús. Aquí lo tenemos. Que será la rifa el 6 de enero, así que quienes no han comprado tienen la oportunidad de comprar la rifa de este hermoso Niño Jesús de la Casa de Oración para contribuir también con el mantenimiento de este templo, de esta casa de encuentro con Dios. 2,000 pesos o 30,000 bolívares por ahora, antes del 31 de diciembre, luego no sabemos, pero pueden comprar allí los números a la entrada del templo. Quienes nos escuchan a través de la radio pueden venir también y comprar su boleto, participar, contribuir, colaborar. Y gracias a todos los servidores de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, que también han estado atentos a la liturgia, al servicio, al compartir, que siempre se hace luego de la Eucaristía. Hoy hemos pedido que traigan la imagen del Niño Jesús, del Niño Dios, para bendecirlos. También enviamos nuestra bendición a quienes nos escuchan a través de la radio y están contemplando el pesebre a esta hora. Así que quienes han traído el Niño Jesús pueden alzarlo para hacer la bendición de los Niños Jesús. Luego también vamos a hacer la bendición de los pequeños, de los niños que han venido hoy a celebrar el nacimiento de El Salvador. En este momento en que nos hemos reunido como familia para iniciar la fiesta de la Navidad, vamos a dirigir a Cristo, Hijo de Dios vivo, nuestras oraciones, que quiso ser también hijo de una familia humana. Vamos a decirle: por tu nacimiento, Señor, protege nuestra familia. Por tu nacimiento, Señor, protege nuestra familia. Oh Cristo, por el misterio de tu sumisión a María y a José, enséñanos el respeto y la obediencia a quienes dirigen nuestra familia. Oremos. Por tu nacimiento, Señor, protege nuestra familia. Tú que amaste y fuiste amado por tus padres, afianza nuestras familias en el amor y la concordia. Oremos. Por tu nacimiento, Señor, protege nuestra familia. Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu Padre, haz que nuestra familia, Dios, sea honorificado. Oremos. Por tu nacimiento, Señor, protege nuestra familia. Tú que has dado parte de tu gloria a María y a José, admite a nuestros familiares que otros años celebraron las fiestas de Navidad con nosotros en tu familia eterna. Oremos. Por tu nacimiento, Señor, protege nuestra familia. Oh Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo, que nos has entregado a tu Hijo único, nacido de la Virgen María, para salvarnos y llevarnos de nuevo a ti, te pedimos con tu bendición sobre estas imágenes del Niño Jesús, que nos ayuden a celebrar la Navidad con alegría y a ver a Cristo presente en todos los que necesitan de nuestro amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mientras hacemos el canto de un villancico,
hacemos la bendición con el agua bendita. La bendición de los niños y de las niñas, así que los invitamos a que se acerquen acá al centro, frente al pesebre, al nacimiento, porque en los niños y en las niñas recordamos la presencia de ese niño Dios que se hace presente en el portal de Belén. En su inocencia recordamos la inocencia del niño Jesús, y que nos invita también a recibirle en nuestros corazones. Luego también vamos a cantar el cumpleaños al niño Dios, recordando su nacimiento, su presencia en medio de nosotros. Acá están los niños en el pasillo central de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, y también nuestra bendición para los niños y las niñas que nos escuchan y acompañan a través de la radio. A los padres, a las madres que están acá con nosotros, les invitamos a que oren por ellos, a que dirijan su oración hacia ellos, hacia los niños, hacia las niñas que están acá, y también a los padres y madres que están en sus casas, donde nos escuchen a esta hora, también dirijan la oración de bendición para ellos, para sus niños, para sus niñas, que Dios les conceda la bendición. Pidamos al Dios Todopoderoso que conceda a los niños y niñas de Venezuela, de nuestra hermana patria Colombia, de Latinoamérica, del mundo entero, su santa bendición con el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Dios Padre nuestro, que tanto amaste al mundo, que nos has entregado a tu Hijo único Jesús, nacido de la Virgen María, custodiado por San José, para salvarnos y llevarnos de nuevo a ti, te pedimos que concedas la bendición a los niños y niñas de nuestra patria Venezuela y del mundo entero, y que el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, la celebración de la Navidad con alegría, nos lleve a ese encuentro con Cristo el Señor, y que estemos cerca de las necesidades de cada niño y de cada niña del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, niño Jesús. Cumpleaños feliz. Que viva el niño Jesús. La bendición para todos los niños, para el niño Dios. Hemos cantado el cumpleaños del niño Dios, recordando su natividad, la natividad del Señor. Ahora, para concluir con la bendición final, les recordamos que tenemos también la adoración al niño Jesús, para encontrarnos con él en Belén.
Hoy lo hacemos de forma significativa con su imagen, nos acercamos, damos un beso, una reverencia, para aceptar que Él ha nacido también en nuestros corazones. Pero desde nuestros corazones también aceptemos su nacimiento, allí su presencia en nuestro corazón. Así que al final pueden acercarse para venerar, para adorar al niño Dios, al niño Jesús, a quien hemos encontrado también en la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan una feliz Navidad. Podemos ir en paz. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador. Feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador. Feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la caridad. Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la caridad. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador. Feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Cantemos, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.